En las comarcas rurales malagueñas se observan iniciativas que han supuesto una puesta en valor de productos agroalimentarios, productos vinculados al origen y que de forma paulatina diferencian su calidad. En esa puesta en valor, los grupos de desarrollo rural malagueños han resultado fundamentales como catalizadores de estrategias que han promovido este salto cualitativo o como gestores de programas de ayudas dirigidos a apoyar este tipo de iniciativas. Entre esos programas de ayuda se encuentra el programa LIDERA, programa que cuenta con financiación del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, FEADER, y con financiación de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía. Realizamos en los siguientes minutos una panorámica de las experiencias narradas que desarrollan su actividad dentro del sector agroalimentario de base agrícola, narración que se ha producido en el marco del proyecto de cooperación, evaluación del programa LIDERA en la provincia de Málaga, proyecto en el que participan los grupos de desarrollo rural malagueños. Entre estas iniciativas, destaca por su carácter integral y estratégico la iniciativa Parque Agrario del Valle de Guadalhorce. Aprovechando la proximidad al área urbana de Málaga y al resto de la Costa del Sol como mercado objetivo, esta estrategia pone en valor la producción agrícola del Guadalhorce, actuando en la puesta en valor de la producción y en la visibilidad de la misma. Para ello, Parque Agrario realiza acciones dirigidas a las personas que son potenciales consumidoras de estos productos y busca sinergias con otros sectores, la restauración y el turismo. En este sentido, destaca cómo la ADR, Valle del Guadalhorce, liga esta estrategia de base agraria con sus innovadoras y exitosas estrategias de género y juventud. Entre los logros más importantes relacionados con la producción agrícola, nos encontramos con el apoyo a la acreditación de la denominación de origen aceituna aloreña, o las diferentes acciones que intentan destacar la calidad del tomate huevo de toro. Entre tomates huevo de toro, Marga Jiménez nos explicó los múltiples impactos de este proyecto promovido por el Grupo de Desarrollo Rural Valle del Guadalhorce. En Alozaina, en la comarca Sierra de las Nieves, visitamos la cooperativa Copusán, que además de producir aceite de oliva, comercializa aceituna aloreña. La aceituna aloreña, producida en la provincia de Málaga, es la primera aceituna que ha conseguido acreditar y certificar su denominación de origen. En la visita, observamos las mejoras introducidas en su línea de envasado, proyecto que ha contado con ayuda financiera con cargo al programa LIDERA, gestionado por el Grupo de Desarrollo Rural de la Sierra de las Nieves. En la comarca de la Axarquía se encuentran varias de las iniciativas agroalimentarias de base agrícola destacadas en esta panorámica. El microclima subtropical o la tradición vitivinícola son algunos de los factores que han favorecido el desarrollo del sector agrícola, sin olvidarnos de la capacidad de su tejido empresarial. Entre estas iniciativas se encuentra Frunet, empresa que comercializa y produce subtropicales, especialmente mango, además de contar con una línea de comercialización de hortalizas ecológicas. La generación de empleo, las sinergias con otras empresas del sector, la introducción de prácticas responsables medioambientales o las innovaciones introducidas son algunos de los impactos de esta empresa. Al financiar parte de estas innovaciones,
ha contribuido el programa Lidera, gestionado en la comarca por el Grupo de Desarrollo Rural Comarca de la Axarquía. Otra iniciativa de base agrícola que ha contado con el apoyo de este Grupo de Desarrollo Rural ha sido Frumaco. En Vélez, Málaga, visitamos las instalaciones de esta empresa. Frumaco incorpora valor al aguacate, produciendo elaboraciones destinadas a la restauración, a su uso como materia prima de otros productos agroalimentarios y al consumidor final. Entre sus productos destacan los guacamoles o los distintos formatos para su uso en ensaladas o en otros platos elaborados. Su vinculación a la cooperativa velezana Trops supone una oportunidad para ambas empresas, asegurando la calidad de la materia prima Trops y ofreciendo a Frumaco la posibilidad de incorporar valor a un producto de gran relevancia en la economía comarcal. Entre terrazas de cepas que esperan la vendimia, se sitúa la bodega Ventomiz en otro municipio de la Axarquía malagueña, Sayalonga. Esta bodega, productora de los vinos arillanas, ha sido apoyada en varios programas de desarrollo rural. En el último periodo, en el marco del programa Lidera, la empresa ha sido beneficiaria de una ayuda cuyo objeto ha sido la oferta de una experiencia enoturística en la que a las posibilidades de la visita se suma el servicio de restauración. La innovación, la búsqueda de sinergias con otros sectores, la diversificación y la diferenciación en base a la calidad son algunos de los impactos generados por esta experiencia. El apoyo al sector vitivinícola de los grupos de desarrollo rural malagueños cuenta con otros ejemplos. Uno de ellos lo encontramos en la comarca de Antequera. Nos referimos a Bodega Cortijo La Fuente, una bodega situada en Mollina, municipio de gran tradición vitivinícola. Esta bodega explota viñedos familiares. Ha sido la tercera generación, personalizada en Montserrat y Antonio Navarro, la que ha contribuido a crear valor con la producción de vinos de calidad, en la que Antonio vuelca toda su experiencia como enólogo, amplificada por la querencia por esas cepas que ya cultivara su abuelo. A la calidad de los vinos se suma la experiencia enoturística que se ofrece, experiencia que es valorada positivamente por estos promotores. Entre barricas, botas, como las denominan en Mollina, Montserrat y Antonio nos hablaron del proyecto iniciado en 2008, siendo precisamente esta nave de crianza beneficiaria del programa Lidera como inversión de ampliación de bodega Cortijo La Fuente, programa gestionado por el Grupo de Desarrollo Rural Comarca de Antequera. En Almargen, en la comarca de Guadalteba, nos encontramos con otra iniciativa vitivinícola, la de los hermanos Fontalba Capote. En la iniciativa de los hermanos Fontalba Capote hay mucho de homenaje a la memoria del Niño de la Salina, apodo que recibiera su padre, antiguo propietario de unas viñas de las que tuvo que desprenderse décadas atrás. Llama poderosamente la atención el diseño de algunas de sus etiquetas, también el hecho de la diversificación que incorpora su actividad a la economía comarcal, actividad con un impacto en materia de empleo, más aún si atendemos a su explotación ecológica. Este proyecto ha sido apoyado en el marco del programa Lidera por el Grupo de Acción Local Guadalteba. Como no podía ser de otro modo, en el relato, la referencia al apoyo familiar y el brillo en los ojos cuando se hace referencia al padre homenajeado, expresiones que se nos antojan quijotescas bajo esos molinos de viento que parecen intimidarnos mientras Francisco y Andrés, Andrés y Francisco, nos ofrecen su relato. No abandonamos la comarca de Guadalteba. Nos desplazamos a Sierra de Yeguas. Allí encontramos la experiencia de Manuel Conde, o lo que es lo mismo, del tío de las papas.
Manuel Conde comenzó esta actividad como complemento de rentas. En el Tío de las Papas trabajan en la actualidad 16 personas que desarrollan su actividad en una planta de producción que incorpora la última tecnología del sector. En esta apuesta por el crecimiento y la innovación, el Tío de las Papas ha contado con el apoyo del Grupo de Acción Local Guadalteva, apoyo con cargo al programa Lidera para la última maquinaria adquirida. A la profundidad de su gama, con la patata frita como principal producto, se suma una importante capacidad de producción, la que permiten las dos freidoras industriales que presiden la planta de producción. La cooperativa Ole Algaidas nace de un proceso de integración, participando a lo largo de su historia de forma activa en procesos de integración cooperativa, convencida de que la dimensión ofrece un mejor posicionamiento en el mercado. Miembro de DECOP, la antigua Ojiblanca produce en Villanueva de Algaidas aceite de oliva y aceitunas, contando con dos plantas de producción en dicha localidad. Tanto la planta de aderezo de aceituna como la almazara han sido beneficiarias del programa Lidera, apoyando a proyectos que contribuyen al proceso de mejora continua de una industria que apuesta por la calidad y que incorpora innovaciones año tras año. Esta ayuda ha sido gestionada por el Grupo de Desarrollo Rural de la Comarca Nororiental de Málaga, entidad conocida como Nororma. En la selección de proyectos realizada por los Grupos de Desarrollo Rural malagueños, han resultado fundamentales aspectos como la innovación, el impacto en términos de empleo o la diversificación. Todas estas características concurren en el proyecto presentado por Aguilar Explotaciones, empresa dedicada al cultivo, la transformación y la comercialización de pistacho en el municipio de Archidona. La incorporación de valor al producto se produce gracias a la planta de transformación que Aguilar Explotaciones localiza en el municipio de Archidona. En esta planta se desarrollan procesos que resultan únicos en el sector y que mejoran el rendimiento de las explotaciones. La creación de valor se magnifica con la selección de los mejores pistachos recolectados en su finca por Aguilar Explotaciones y que comercializa la propia empresa con la marca Pistachos Nazaríes. La labor de los Grupos de Desarrollo Rural malagueños no se ha reducido al apoyo a la industria agroalimentaria. Han sido muchas las acciones realizadas para la puesta en valor gastronómica de los productos vinculados al origen, productos de calidad diferenciada. En esa puesta en valor han destacado proyectos de cooperación y proyectos promovidos por las asociaciones de desarrollo rural. Estos proyectos han sido destacados por los promotores. En Quesería Arquillo, su gerente nos ha hablado de la importancia de patrimonio quesero para la promoción de los quesos de cabra malagueños. También de la visibilidad de sus productos en ferias de quesos como las de Teva, en la comarca de Guadalteva. Fernando García, del Complejo de Turismo Rural La Garganta, ha relatado la importancia del Grupo de Desarrollo Rural Valle del Guadalhorce para hacer ver al empresario turístico el valor de productos como la aceituna aloreña o el tomate huevo de toro. En relación a los proyectos promovidos por las asociaciones de desarrollo rural, destaca la labor del proyecto Parque Agrario, dentro de la estrategia del Grupo de Desarrollo Rural Valle del Guadalhorce. Esta experiencia no ha limitado su actuación a la mejora de la oferta, trabajando de forma decidida en la promoción del consumo y en la búsqueda de sinergias con sectores como la restauración o el sector turístico. Gracias a instrumentos como los ecomercados, los productos ecológicos, los quesos, la aceituna aloreña, el tomate huevo de toro o los cítricos, alcanzan una mayor visibilidad y se perciben con un mayor valor por parte de la demanda doméstica y por parte del sector de la restauración. A estos proyectos se suman acciones encaminadas a destacar la gastronomía como elemento cultural, parte importante de la identidad comarcal.
Entre estas acciones destacan la elaboración de recetarios que registran el saber gastronómico comarcal en base a un territorio o en base a un producto. En esa labor de visibilidad también destacan acciones encaminadas a la promoción en el sector de la restauración de productos ligados al origen. Estas son algunas de las experiencias agroalimentarias de base agrícola que han sido beneficiarias del programa LIDERA en las comarcas rurales malagueñas. Programa gestionado por los Grupos de Desarrollo Rural Malagueños dentro del Eje 4 del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, FEADER. Estas comarcas han participado en el proyecto de cooperación Evaluación del Programa LIDERA en la provincia de Málaga, proyecto de evaluación en el que se narran experiencias apoyadas y se realiza una valoración de este apoyo por parte de quienes lo reciben. Gracias a estas experiencias narradas en primera persona por quienes promueven los proyectos, conocemos las características singulares de los proyectos apoyados y los impactos que los mismos generan. También resulta fundamental la valoración como persona o entidad beneficiaria del programa LIDERA. El objetivo es narrar el desarrollo rural para comprender a través de realidades el alcance de una política que desde su origen resulta específica y genuina para cada uno de los territorios en los que la misma se aplica.